Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa Música y Más, acá en Canal Educativo, como cada martes en la noche, en vivo. Hoy vamos a hablar de feeling. Vamos a conversar sobre este importantísimo género de la música popular cubana, o de la música cubana. Y tengo dos invitados en el estudio muy especiales, no solamente porque sean familia, sino porque son dos grandes artistas. Y nos honran muchísimo, o nos honrarán con su presencia en este espacio de esta noche. Yo les doy las buenas noches, la bienvenida y el abrazo de todos nosotros a nuestro primer invitado, el amigo Nelson Díaz. Muy buenas noches. Bueno, es imposible hablar del feeling, hablar de la canción y sobre todo hablar del feeling sin que exista una guitarra por medio. En este caso, yo tengo el grandísimo placer de ser acompañado en este momento, porque tengo una dificultad con la mano, por uno de los grandes guitarristas cubanos, Juanito Martínez, que ha recorrido también la etapa del feeling, ha recorrido grandemente con grandes intérpretes, desde la señora Elena Burke. Y tengo el gustazo muy grande de que me acompañe en este tema de César Portillo de la Luz. Amor es eso. Y como decía el King, ataca, Yénica. Este amor tan tempestuoso, tan tremendo, tan hermoso, que renace cada amanecer. Convierte ayer en mañana, cuando el sol en tu ventana canta mi canción de amor, que es tu canción. Este amor que está en tu pecho se te escapa y va en el viento al encuentro con mi corazón, y me arranca la canción. En la noche brilla el sol y la sombra se hace luz por tu amor. Este amor tan tempestuoso, tan tremendo, tan hermoso, que renace cada amanecer. Convierte ayer en mañana, cuando el sol en tu ventana canta mi canción, que es tu canción. Este amor tan tempestuoso, tan tremendo, tan hermoso, que renace cada amanecer. Convierte ayer en mañana, cuando el sol en tu ventana canta mi canción de amor, que es tu canción. Este amor que está en tu pecho se te escapa y va en el viento al encuentro con mi corazón, y me arranca la canción. En la noche brilla el sol y la sombra se hace luz con tu amor. Este amor tan tempestuoso, tan tremendo, tan hermoso, que renace cada amanecer. Convierte ayer en mañana, cuando el sol en tu ventana canta mi canción, que es tu canción. Qué bien, gracias al maestro Juanito y a Nelson Díaz. Ya venga para acá, querido amigo.
muchas gracias por venir. Siéntate. Al fin nos encontramos. Sí. Oye, antes de comenzar, bueno, veo que tienes algo ahí, un yeso en la mano, ¿qué te pasó? Sí, esto, problemas guitarrísticos. Tu problema de la del túnel carpiano, tuvieron que abrirme aquí para liberarme un poco. El doctor Santiago Alfonso del Hospital Militar me operó y me dijo el día de la operación, por la noche te vas a sentir bien. Y de verdad que me siento muy bien de la mano. Sí. Esa es la razón por la cual vos no estabas, no por eso fue hoy. Que molesté a Juanito Martínez, que como escucharon, es una cosa extraordinaria, qué manera de tocar a ese muchacho, qué manera tremendo. Aparte que somos amigos hace más de 30 años. Sí. Nos conocemos hace muchos años que nos conocemos. Qué bueno. Bueno, Nelson, hablando hoy, queremos hablar de feeling. Y bueno, tú perteneces a una familia insignia de la música cubana y bueno, del feeling en este caso, por tu papá. Cuéntanos un poco, no lo que el feeling ha significado para ti, pero para la música cubana, ¿cómo tú valoras la irrupción del feeling allá por los años 40, ¿no? cuando surge? Sí. Bueno, mira, ese tiempo de los años 40, o sea, a partir de esa época, que fue cuando comenzó a desarrollarse o a integrarse toda esa gente, todo es una cosa, una secuencia que comienza desde la trova, uh-huh. De Pepe Sánchez, toda esa gente que empiezan a hacer boleros ahí, y esa gente se imbrican después, influenciados por el jazz, por la parte del bebop, toda esa cosa de scratch que ya existía, y toda esa gente hicieron de una manera espontánea, se reunieron tanto en casa de mi papá, en el Callejón de Hammer, uh-huh. también hubo en casa de las Martiato, hubo varias casas donde, sí, como núcleo, ¿no? Donde se hacían. Lo fundamental, o donde más coincidieron, fue en la casa de mi papá. También ahí era un ambiente muy acogedor, estaba eso preparado allá por las características de la casa. Pero creo que esa gente hicieron hicieron de manera espontánea, comenzaron a hacer esta derivación del bolero. El bolero. De la... Sí, porque no fue sentarse, vamos a crear un movimiento que va a durar 50 Exacto, años, sino nunca. Que a descargar y a empezar a funcionar. Yo estaba leyendo ayer y antier un libro que salió de un escritor cubano que era saxofonista, Leonardo Costa. Y estaba leyendo la parte del feeling, de qué manera tan justa y tan precisa detallaba cómo siguió él con nombres y apellidos de la gente que estaban integrados en ese momento en las casas, cómo sin quererlo hicieron estas canciones, sin quererlo, sin pensar cómo iba a trascender en los años 50, en los años 60, uh-huh. cómo iba a trascender esa música. Nomás que feeling llegó, se consolidó y el bolero siguió también su camino. O sea, no es que uno anuló al otro, ni mucho menos. Al contrario. Se tomaron puntos de coincidencia. De contacto, como no. En el mundo, bueno, ya familiar, ¿cómo empiezan ustedes ya, si se puede saber, ¿no? Algunas intimidades, ¿no? ¿Cómo te inicias? ¿Cómo empiezas con ese ya coqueteo ya con el feeling? Como bueno, mira, invariablemente, ya por la familia, por la parte de mi papá, uh-huh. y por la parte de mi mamá, que también fue bailarina de las Mulatas de Fuego, fue actriz de teatro. Como quiera que sea, tenía que obligatoriamente estar vinculado a eso. Aunque en realidad... Te tocaba, ¿no? Pero entré por otra parte, entré porque ya no me quedaba otro remedio. Porque, o sea, porque es que me influencié, estudié aviación, esas cosas. Pero en realidad nada de eso sirvió. De verdad que cuando cogí la guitarra, mi papá me lo dijo en principio. Estudia la guitarra, que tú no vas a ser piloto ni aviador, como en efecto. Llegó un día que me dijo José Antonio, que estaba en casa de mi papá, cogí la guitarra y empezó a tocar y dice, chico, tú arrancas, ¿qué tú haces que no estudias la guitarra? No, era un muchachito, ¿no? Sí. No, pero no, tú tienes que ser guitarrista, compadre, deja hacer pilotaje, de verdad que sí. De verdad que sí, y comencé estudiando con Leporina Núñez, uh-huh. Con Jesús Ortega, la parte de clásica popular. Después ya empecé a estudiar la guitarra seriamente con Ortega, con Leida Lombard, estudiando la parte clásica con Carlos Emilio Morales, estudié la parte popular con Guyún. O sea, con toda una serie de... Tremendo maestro que tuviste. Sí, yo tuve... Me has mencionado ahí lo mejor de ambos mundos, exactamente, ¿no? Popular sí. y clásico. Y empecé tocando la guitarra en orquesta,
a la Orquesta de La Habana Libre. Uh-huh. Después que se fue Juanito Márquez, empecé a tocar la guitarra ahí, en la orquesta de Capri. Y después, pues comencé, ya pienso que fue como en los años 74, por ahí, empecé a tocar acompañando a Xiomara Valdés. Imagínate. Que fue la primera cantante así que con la que trabajé, con una gran experiencia, porque salía de las de Aida. Ella estuvo por acá un tiempo, un programa que hicimos hace un tiempo. Salió de las de Aida y ahí Vera, que era director de la radio y la televisión, trabajaban. Sí, musicales, en musicales, la, sí, exactamente. Alberto Vera, maestro Alberto Vera. Me dijo, Nelson, yo quiero que te encuentres con esta cantante joven, talentosa, que. Y ahí comenzamos. Oye, te propongo hacer una pausa, porque tengo aquí otro ya invitado que está sentadito ahí, que no está aquí porque usted es familia, tiene mucho bueno, sino que se lo ha ganado, es un gran amigo, guitarrista también durante un tiempo, que lo dejó después, aunque la sigue tocando. Vamos a disfrutar, queridos amigos, y tú también, de la actuación de Alexander Díaz, acá en este espacio Música y Más. Muy buenas noches. Sé que te encuentras lejos y me pregunto qué va a ser de mí. Si mis mañanas y mis noches no son nada, si no estás aquí, ¿qué le digo al corazón si él me quita la razón porque te perdí? Sé que te encuentras lejos y me pregunto qué hago con mi soledad. Si amarte tanto y tanto me castiga más, tendré que conformarme con verte partir y entregarme en otros brazos para no morir sin ti. Se nos va, jamás vuelve el otro enseguida, y menos si nos deja para siempre abierta la herida. Cuando un amor se nos va, es como si la noche atrapara el día, es como si le faltara al corazón la respiración. Aún teniendo vida, vuelve el otro enseguida, y menos si nos deja para siempre abierta la herida. Cuando un amor se nos va, es como si la noche atrapara el día, es como si le faltara al corazón la respiración. Aún teniendo vida, aún teniendo vida. Gracias, y bueno, tremendo, tremendo tema, ¿verdad? Sí, tremendo tema. Lo llamamos, lo traemos para acá. Vamos. Ven para acá, Alexander Díaz.
Gracias, mi hermano, por venir. Ahí te presento a... Bueno, para los que no lo saben, Alexander es hijo de... para que la gente vieron el beso, ¿no? Hijo de Nelson y, por supuesto, nieto de Ángel. Y bueno, escuchamos este tema precioso. Y bueno, tu música es llamativa y digamos que es renovadora en muchos aspectos. Pero antes de caer un poco en definir y en hablar del feeling, yo quiero hablar de ese disco precioso que ustedes hicieron, Tres Días de Feeling. Tres días por el apellido, vale. No por los días de la semana. Pero bueno, y quería que nos hablaran de los estilos, de por qué, de cómo está enfocado ese trabajo. Que me hablaran, por favor. ¿Vale? Bueno, en principio, las buenas noches para ti, para el colectivo, y las gracias por invitarme al programa. No, realmente tenemos. Hace mucho tiempo que realmente estamos por hacer sí, algo juntos. Y soy un fanático tuyo, no de este programa sí. Específicamente, sino también de los otros que has hecho, de verdad. Oye, que sí. De verdad que sí. No por la amistad que tenemos, sino porque realmente te admiro, hermano, de verdad que sí. Gracias. Entonces, para comentarte del disco, fue una idea que se me ocurrió ya hace un tiempo y tenía la oportunidad, gracias a la productora Roxana Vidán, que fue la productora de este disco, de escoger o hacer mi disco en solitario o hacer este precioso disco que tenía la participación no solamente de mi papá Nelson Díaz y de mi abuelo Ángel Díaz, sino que también tenía la idea de que participaran muchísimos artistas más como lo hicieron. El caso de Amara Portuondo, que cantó con mi papá, en el caso de Beatriz Márquez, que cantó conmigo, el caso de mi abuelo, que cantó con Pablo Milanés. Y entonces hicimos un popurrí, los tres con temas antológicos, demás, ya bien antológico el feeling, con el maestro Chucho Valdés. Fue el propósito del disco. Y creo que se logró, prefería hacer ese disco porque sabía que iba a tener algo bien importante en mi carrera, porque pienso que para un artista cuando va a hacer una carrera en solitario, si el cimiento, si lo con lo cual yo empieza no está bien sólido. Exactamente, pienso que lo demás, entonces como que, tú sabes, se divirtió un poco. Y de eso se trata, más o menos. ¿Hubo temas de ustedes? O sea, sí, ¿tu abuelo, sí, tuyo? Sí, ¿cómo fue? Sí. Bueno, hicimos temas, cada uno cantó sus temas. Alexander cantó tres temas, uno de ellos con Beatriz. Mi papá hizo tres temas también, uno con Rosa Mustia, lo hizo con Pablo Milanés, y en el caso mío lo mismo. Hice un tema mío a dúo con Omar. También participaron músicos importantísimos, porque estaban, primero los arreglistas y los productores musicales, que fueron... Harold y Yusef Díaz, hermano. Que son dos excelentísimos. Y días de coincidencia. Sí, días con Z. Si no fueran cinco días, ¿no? En vez de tres días. Así. Entonces, ellos dos como productores musicales y también arreglistas. Pero también estaba Germán Velasco, Samuel Formel, Dagoberto González. Jesucín en la guitarra. Riverón en el bajo. En las maracas. Janier, el cantante, ¿no? de Ahora de Primera. Sí, sí. Un disco con unos excelentísimos músicos y los arreglos, que yo le estaba comentando con Juanito, le decía que ellos respetaron todo lo que tocamos en la guitarra. Todo, o sea, como mismo tocamos la guitarra, así lo llevaron. Lo llevaron. Este disco, bueno, no es muy conocido en el mercado cubano. Estamos hablando de un disco. Desgraciadamente. Sí. Pero sí es muy conocido en otros mercados. Te iba a hablar precisamente de eso y es lo único que no me ha dejado conforme con ese trabajo que se hizo sobre el 2005. Ese disco se firmó con Sony Music de México y ya ese disco se presentó aquí en Cuba a varias disqueras cubanas y no, hasta ahora no han podido. Y es una lástima porque mucha gente sí es del gusto personal, no tiene absolutamente nada que ver con la parte económica, sino simplemente con la parte espiritual, por la trascendencia que tiene ese disco para nosotros y para la gente, para las personas que siempre se me acercan preguntándome por el disco. Claro. Así que yo pregunto eso, vale, perdona, porque es un acercamiento novedoso, renovador, clásico, por estar Ángel también. Y yo pienso que Feeling no ha muerto, para nada. Se renueva, se le aportan cosas, se le hacen, pero no ha muerto. Y prueba de ello es este disco. Y que tú, que eres joven, pues estés defendiendo de este tipo de canción, este tipo de estética. ¿Y cómo ha funcionado, no solamente el disco, sino cómo funciona, vamos a decirlo, el Feeling fuera de Cuba? México, por ejemplo, que sé que vas y grabas, estás, actúas. Es que México es... Ellos son boleristas de
de antaño y son, le encanta este tipo de música. Pero no solamente México, sino también que el territorio cubano, pienso que se ha puesto de moda, Nosotros, porque sí defendemos este género, después que terminé de trabajar con la última orquesta que trabajé en Cuba, que fue con Isaac Delgado, después que terminé de trabajar con Isaac, ya me dediqué a hacer este tipo de música, no solamente feeling, porque no hago solamente feeling, hago mis canciones, que son las que defiendo, que tienen otro tipo de arreglo, otro tipo de forma de cantar la canción, ¿no? Pero sí siempre en mis pequeños conciertos, mis pequeñas descargas que hago, siempre incorporo este género o esta forma de hacer la canción, como dice mi papá, que es el feeling. Y como te comentaba, pienso que es una cosa que se ha puesto muy de moda porque hay muchísimos cantantes que en estos momentos, para no mencionar nombres, porque no hace falta mencionar nombres, pero sí cantantes que, muchos cantantes salseros, inclusive reggaetoneros, que tienen agrupaciones grandes, ya están haciendo en locales, porque este tipo de música no es para masa, claro, me imagino. Una plaza abierta, una cosa, no, son para lugares íntimos, porque así lo propone la canción, ¿no? Para ese tipo de descarga, cosas eventuales, cosas espontáneas que ahora, salgan. Perdón, ahora que tú dices eso, hay muchas opiniones en la calle sobre los espacios que se han ido supuestamente perdiendo, como el Pico Blanco, perdiendo en detrimento del feeling en este caso. Como otros clubes, otros lugares que fueron emblemáticos. La época tú hablabas ahorita de José Antonio, bueno, imagínate, King, tu papá, por ti, bueno, todos los grandes maestros del feeling. ¿Esto es cierto? ¿Creen que el feeling ha ido perdiendo terreno en cuanto a su difusión en centros nocturnos, como tú hablabas ahora, o en lugares de consumo? Yo pienso que sí. Que desgraciadamente, porque es una forma de hacer la música muy, 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 muy rica y tiene mucha gente, muchos adeptos. Hay muchas personas que les gusta eso, pero sin embargo, ha ido declinando. Nosotros comenzamos, nosotros trabajábamos, yo fui muchos años guitarrista de La Calvo, de Beatriz, y trabajábamos muchísimo en lugares, en lugares pequeños, en el Elegante, que estaba Felipe Dusaides, pero había un espacio para el feeling. En el Gato Tuerto, en esto. Ahora el Gato Tuerto existe, pero. Existe. Pero bueno, ahora te digo. Yo pienso que sí, que se ha perdido un poco esos lugares donde antes hacía ese tipo de música. Pero sí se están abriendo nuevos espacios y sí existen nuevos espacios donde se está haciendo. Claro, de hecho, José Antonio muere en una 23, que un accidente, porque iba a trabajar para otro de los lugares tanto que había. Bueno, no hay tiempo para más. Gracias, Alexander Díaz, hermano. Gracias, David, hermano. Te toca despedir, así que adelante. Nelson Díaz también, muchísimas gracias. Gracias. A usted le toca despedir, querido amigo. Así que vamos a disfrutar de tu actuación. Amigos televidentes, bueno, así hemos llegado al final de este espacio de hoy. Esperamos que todos hayan sido complacidos, que hayamos conocido un poquito de la familia Díaz, aquí con Nelson y con Alexander, y que también hayamos conocido un poquito las opiniones, los vericuetos un poco de cada uno de los artistas sobre una determinada rama de la música, en este caso cubana, que es tan importante para todos nosotros como es el feeling. Hasta un próximo encuentro. Muy buenas noches. Disparo más profundo al corazón, es como un pájaro volando a la imaginación, es como un nido que reposa en su perdón. Una canción es esa entrega a la puerta del amor. Es ese llanto lamentando algún dolor. Es esa risa que hoy le falta al corazón. Una canción es lo que siente una persona cuando ama.
es la conversación que tengo con mi almohada. Si no tengo una canción, una canción es esa musa que hoy se para en mi ventana. Es la esperanza de tener otro mañana. Creo que para mí y para ti. Es lo que siente una persona cuando ama. Es la conversación que tengo con mi almohada. Si no tengo una canción, una canción es esa musa que hoy se para en mi ventana. Es la esperanza de tener otro mañana. Creo que para mí y para ti es un